Muy buenos días a todos los honorables concejales y concejalas. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy, 9 de junio de 2017. Pedimos a los concejales ocupar sus curules, al público que nos acompaña, hacer silencio. Doctora María Alejandra, buenos días. Sírvase a hacer el respectivo llamado a lista para verificar quórum. Buenos días, presidente, concejales, los demás asistentes a este recinto. Damos apertura del acta número 75, programada para hoy, 9 de junio del 2017. Llamado a lista, Albornoz Barragán José Ramiro presente, Alejo Cano Oscar Armando presente, Beltrán Miguel Giovanni presente, Bobadilla Piedradita Fabián presente, Carreño Pedraza Carlos presente, Castellanos Romero Darwin presente, Coque Chávez Walter presente, Cuellar Pulido Héctor Alfonso presente, González Osa John Freddy presente, Harman Ortiz, Juan Felipe presente, Hernández Parrado Jorge presente, León Estela Carolina presente, Murcia Rojas Daniel Isaías presente, Pineda Panqueva Natalia ausente, Poveda Garzón José Humberto presente, Rey Mario Germán presente, Rincón Hernández Alex Alfredo presente, Cerrato Ladino Carlos Julio presente. Confirmo quórum para continuar con la sesión. Habiendo quórum decisorio y deliberatorio, demos lectura al correspondiente orden del día. Primer punto, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación de las actas 57 y 71 del 2017. Intervención de los representantes de la Asociación de Jóvenes por el Futuro. Quinto, lectura de documentos y comunicaciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión. Aprueban, honorables concejales, el orden del día. Aprobado el orden del día, pasamos al siguiente punto. Lectura, discusión y aprobación de las actas 57 y 71 del 2017. Acta 57 del 21 de abril del 2017, hora de inicio, 7:38 de la mañana, el presidente Oscar Armando Alejo Cano, siendo las 7:38 de inicio de la sesión plenaria ordinaria, solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto, llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta 57, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 21 de abril del 2017, le dio el título y el encabezado del acta 57. Leído título y encabezado del acta 57 2017, se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión. Aprueban, honorables concejales, el acta 57-2017. Aprobada el acta 57, pasamos al acta 71 del 5 de junio del 2017, hora de inicio 7:45 de la mañana. El presidente Óscar Armando Alejo Cano, siendo las 7:45 de inicio, la sesión plenaria ordinaria solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto, llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta 71, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 5 de junio del 2017, le dio título y encabezado del acta 71. Leído título y encabezado el acta 71-2017, se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban concejales el acta 71-2017. Aprobado el acta 71, continuamos. Pasamos al siguiente punto, la intervención de las representantes de la Asociación de Jóvenes por el Futuro. Préstame el oficio. Un
Un saludo especial a los jóvenes que integran el tercer Comité Nacional Preparatorio al 11º Festival Nacional de la Juventud. A Juan David Muñoz, ejecutivo del nivel nacional del festival. Lo invitamos para que haga su intervención. Tiene un tiempo hasta de 10 minutos para su intervención. Ustedes se habían solicitado mediante oficio a la plenaria este espacio para poder ilustrar de qué se trata el festival y el preparatorio que vienen realizando. Y la mesa directiva ha dado este espacio para que ustedes participen el día de hoy. Tiene, ¿quién es la actriz? Hasta 10 minutos, Juan David. Hola. Hola. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Juan David Muñoz Velázquez. Yo soy profesor de aquí en la ciudad de Villavicencio. Alguna vez tal vez me han escuchado en este recinto pues hablando sobre temas que conciernen a la juventud en la ciudad, en el departamento y en el país. En esta ocasión pues quisimos hacerles partícipes a ustedes como concejales del municipio y como líderes pues de diferentes pues regiones de la ciudad, ¿sí? Ahorita les van a hacer entrega a ustedes, o bueno, ya creo que les hicieron entrega de un paquete que va a explicar qué es un poco el tema del Festival Nacional. El Festival Nacional de Juventud es una iniciativa que surge en el año 1947 como respuesta a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y en Colombia empieza más o menos en el año 1983, siempre con una intención, y es dar respuesta a ciertos acontecimientos históricos que marcan el andar o el proceder de la juventud en el país, ¿sí? Desde 1983 hasta la época se han realizado 10 festivales. Este festival que se va a realizar en este año 2017 va a ser el 11º Festival Nacional de la Juventud. Y el festival no le pertenece a nadie, ¿sí? No vamos a decir que esto le pertenece a un partido político, le pertenece a la institucionalidad, no tiene como un fundador, ni tiene una marca, sino hace parte de los procesos sociales de las y los jóvenes a nivel del país, ¿sí? Se han logrado a través de los festivales algunas cosas importantes para las y los jóvenes, entre otras cosas, el proceso de la séptima papeleta en el año 90-91 fue producto de un festival de la juventud. El tema de la ley de ciudadanía o la ley de juventud del año 97 fue fruto de un festival de la juventud. El último festival que ha sido de los más importantes fue el festival del año 2010, que el fruto de eso es la ley estatutaria de ciudadanía juvenil, pues que ustedes hoy conocen, ¿sí? Nosotros hacíamos parte de un escenario que se llama Juventudes Colombia, que es un escenario macro en donde estábamos intentando de reorganizar todos los procesos juveniles a nivel nacional y así lograr como hacer una intervención concreta dentro del marco de la política pública nacional, ¿sí? dentro de las agendas políticas del país, y así se logró pues de una u otra manera hacer como toda la gestión y el trabajo por lo que fue la ley estatutaria de ciudadanía juvenil. Cuando nosotros logramos el proceso de la ley en el año 2013, nosotros decidimos de una u otra manera esa secretaría técnica o ese grupo que estábamos concentrados pues en el centro del país, todo lo que es la región pues cerca a la capital. Decidimos de una u otra manera como acabar secretaría técnica, dejar a los territorios que trabajaran, ya que tenían una ley estatutaria y tenían una herramienta para defender sus derechos en los territorios. Sin embargo, el año pasado, al hacer una evaluación, digamos así, de cómo iba el tema de la ley estatutaria de ciudadanía juvenil en los territorios, la conclusión es que es nefasta, ¿sí? Existe una ley estatutaria de ciudadanía juvenil, pero no existe una reglamentación de la misma. Y como no existe la reglamentación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, pues cada mandatario la puede interpretar a su acomodo y hace con ella pues lo que quiera. La gran panacea, pues digamos, del tema del estatuto eran las plataformas municipales de juventud, que si nosotros hacemos un balance o habiendo hecho un balance a nivel nacional, pues también están quedadas, porque muchas de estas plataformas municipales de juventud dependen de la voluntad política de la institucionalidad.
digamos, en el departamento. Un ejemplo claro, cuando empezamos a trabajar en el tema del festival, empezamos a averiguar cómo estaban las plataformas. Sí, en un municipio X existe plataforma, la plataforma la conforma una organización que es una persona y contrata con la institucionalidad todos los temas que tienen que ver con juventud, ¿sí? Entonces, digamos que eso fue un poco del balance que nosotros estábamos haciendo. Sin embargo, este año nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué realizar un Festival Nacional de la Juventud? Y hay varias cosas que son concretas y que nos impulsan a realizar el festival. La primera, nosotros estamos en un momento histórico, que es el momento de La Habana, el proceso de paz, el tema de la implementación de los acuerdos de La Habana, y muy en contraste, las y los jóvenes en Colombia fueron los que fueron llevados por el ejército, reclutados por la guerrilla, por los paramilitares o demás grupos organizados, y hicieron parte del insumo de la guerra, pero nunca fueron escuchados en el tema de los acuerdos de La Habana. Fueron los únicos que no tuvieron nada que ver con el tema de La Habana. Segundo, como nosotros no participamos en los acuerdos de La Habana, sí, la gran pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cómo van las y los jóvenes en la implementación de los acuerdos de La Habana? ¿Cómo vamos a defender ese derecho que nosotros tenemos como jóvenes a la paz y a la construcción de un país digno? ¿Sí? Entonces, ese fue nuestra primera motivación. La segunda, ¿cómo poner esa ley estatutaria de ciudadanía juvenil que sea una herramienta que le sirva y le garantice los derechos a las y los jóvenes en el país? En este momento, vuelvo y lo repito, depende de la voluntad política de los mandatarios de turno y no tiene una garantía real para las y los jóvenes. Ejemplo, nosotros somos de los municipios o de las ciudades que no tiene tarifa diferencial en transporte escolar para estudiantes. No lo tenemos, ¿sí? Sin embargo, en todos los territorios, en la población joven entre los 14 y los 28 años, aproximadamente son el 28% del bono demográfico de cada región, ¿sí? Sin embargo, no hay unas normas o unas iniciativas desde las asambleas, desde los consejos que le permitan a los jóvenes tener garantías para acceder a sus derechos, ¿sí? Y tercero, nosotros, y que lo tenemos en nuestro departamento y en nuestra ciudad, nosotros tenemos o hacíamos un balance sobre la juventud que es rural y campesina. Si bien los acuerdos de La Habana son para todo el país, el 90% de esos acuerdos son rurales. Entonces, ¿cómo va la juventud rural y campesina en este escenario? ¿Sí? Eso es más o menos lo que el grosso del festival. ¿Por qué decidimos nosotros como departamento del Meta participar en un escenario de estos? Es la primera vez en la historia de nuestro departamento que las y los jóvenes del departamento y de la ciudad participan en un escenario de este tipo, ¿sí? Por lo general, y si ustedes revisan el documento de festival, aquí en este, el de las dos hojitas, ahí dice todas las sedes de los festivales nacionales de juventud y ninguno tiene que ver en lo absoluto con la Orinoquía colombiana. Todos los festivales son hechos en Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, pero nunca en la historia de los festivales nosotros hemos tenido un festival en la ciudad de Villavicencio. Nosotros lo pensamos traer en algún momento, pero digamos que por las gestiones desde la institucionalidad no se pudo. Nosotros, de una u otra manera, entonces decidimos traernos un Comité Nacional Preparatorio para la ciudad de Villavicencio con dos objetivos. El primer objetivo, y que es básico para nosotros, y es motivar un poco los procesos de participación juvenil en la ciudad y en el departamento. ¿Por qué? Porque consideramos que los procesos en la ciudad y en el departamento son, digamos, podríamos decirlo de una u otra manera, casi que vírgenes. ¿En qué medida? En la medida en que sí existen organizaciones juveniles, sí existen procesos de organizativos de jóvenes, pero que cada uno trabaja por su lado, no hay como una organización que le permita a los jóvenes incidir realmente dentro de las decisiones que se tomen en la ciudad. Yo me acuerdo que hace no pocos meses en este mismo recinto se estaba discutiendo sobre el tema de todo lo que es la política pública de juventud en la ciudad de Villavicencio, y en el departamento también se genera toda una gran discusión. Y siempre se queda en la discusión sin que hayan resultados eficaces para las y los jóvenes. Nosotros, bueno, hay un concejal pues que le pude escribir alguna vez a dos concejales cuando fue el tema de Ibagué. Los festivales se dividen en tres comités nacionales preparatorios. El primero fue en Bogotá, el segundo fue en Ibagué. Y hay que decirlo, los 22 jóvenes que fueron del departamento del Meta fueron con dineros de su bolsillo, porque la institucionalidad
no respalda este tipo de iniciativas. Cuando los jóvenes buscan formas de salir adelante, pero no salir adelante por salir, sino de incidir en decisiones nacionales, en decisiones departamentales, siempre quedan solos, ¿sí? Y nosotros nos preguntamos todos los días por qué nuestro departamento y por qué nuestra ciudad no tiene liderazgos, pero no los generamos. No hay liderazgos y no se generan los liderazgos. Y cuando los pelados tratan de salir a generar liderazgo, siempre se van a ver limitados por un factor, y ese factor es económico, ¿sí? Nosotros decidimos ir a Ibagué, al segundo Comité Nacional Preparatorio, para que los muchachos se motivaran, para que los muchachos se encontraran con realidades diferentes a las de nuestra ciudad. Y las realidades diferentes a las de nuestra ciudad es que estos muchachos del departamento y de la ciudad de Villavicencio siempre dependen de la voluntad de un mandatario, ¿sí? Y la idea no es que los muchachos dependamos de, o los procesos dependan de, sino que sean autónomos, que sean procesos honestos, que sean procesos que lleven a incidir realmente en las decisiones que los afectan, ¿sí? Y por eso, digamos que llegamos a Ibagué. Cuando ya regresamos de Ibagué, nosotros nos decidimos traer el tercer Comité Nacional Preparatorio del festival. El festival va a ser en la ciudad de Medellín, sin embargo, nosotros vamos a ser la sede del tercer Comité Nacional Preparatorio. ¿Por qué lo trajimos? Por dos motivos. El tercer CNP iba a ser en Barranquilla, pero nosotros dijimos no, démonos la oportunidad, uno como departamento y como región, de traernos un Comité Nacional Preparatorio, porque es necesario que nosotros también nos mostremos como ciudad y como jóvenes ante el país. Y dos, porque nuestro departamento y la Orinoquía no hacían parte del proceso de festival. Entonces, para ir hasta Medellín, a un pelado del Casanare o de Arauca, pues le era muy difícil, o subirse hasta Barranquilla, es más fácil llegar a Villavicencio que irse hasta allá. Más o menos ese es el tema del CNP. Nosotros venimos a socializarlo y con una intención, y es que estamos en proceso de construcción, necesitamos del apoyo y de los buenos oficios de ustedes, que nos den ideas, pero también que nos ayuden a gestionar recursos para poder llevar a cabo el tercer encuentro nacional de jóvenes por el Festival de Juventud. Muchas gracias. Juan David, muchas gracias a usted. Estaremos atentos nosotros como concejales de la ciudad en lo que concierne nuestra responsabilidad para poder aportar en ese evento preparatorio. Aquí tenemos un representante del Consejo, del Comité de Juventud, se lidera a través de la Secretaría de Competitividad, concejal Ramiro Albornoz, para que puedan tener el contacto del concejal y por medio de él se puedan hacer las gestiones pertinentes. Muchas gracias a ustedes. Continuamos, doctora Alejandra. Continuamos, presidente, con el siguiente punto, lectura de documentos y comunicaciones. Daré lectura al siguiente documento. Dice, referencia, reunión de inicio de los estudios ambientales del proyecto Subestación Suria 230 kV y línea de transmisión asociada. La empresa del Sur S.A. SSP, identificada con NIT 907-78-09531, fue designada por la Unidad de Planeación Minero-Energética para realizar el proyecto Subestación Suria 230 kV y línea de transmisión asociada, y en la actualidad se encuentra elaborando el estudio de impacto ambiental, los cuales se desarrollan entre los municipios de Villavicencio y Restrepo, en el departamento del Meta. Para el desarrollo de los estudios ambientales, la empresa del Sur ha contratado a la consultora Servicios Ambientales y Geográficos S.A., domiciliada en Medellín, departamento de Antioquia, empresa que adelantó la etapa de diagnóstico ambiental de alternativas y que ahora adelanta el estudio de impacto ambiental. Por esta razón, amablemente le solicitamos nos conceda un espacio en su agenda y la de los demás corporados para los días sábado 10 de junio o lunes 12 de junio en horas de la mañana, con el propósito de sostener una reunión con los integrantes del Honorable Consejo Municipal para informarles y socializar el inicio de los estudios del proyecto. Agradecemos la atención prestada y esperamos su positiva respuesta a través de los correos electrónicos
smontoya@sac-sa.com. Cordialmente, Sandra Montoya Arboleda, coordinadora de proyectos. Igualmente, anunciar que han sido radicados los proyectos de acuerdo 009 de 2017, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Villavicencio para comprometer vigencias futuras ordinarias, y se dictan otras disposiciones presentadas por la Administración Municipal, y el proyecto de acuerdo número 10 del 2017, por medio del cual se amplía el término de la autorización conferida mediante acuerdo 310 del 5 de diciembre del 2016, igualmente presentado por parte de la Administración Municipal. No hay más documentos para anunciar el día de hoy. Pasamos al siguiente punto, sexto, proposiciones y asuntos varios. Estamos en el punto de proposiciones y asuntos varios. Vamos a designar ponentes para los proyectos de acuerdo 009, vigencias futuras ordinarias, a los concejales Ale Rincón y al concejal Héctor Cuellar, coordinador de ponentes, el concejal Ale Rincón. Y para el proyecto de acuerdo 010, la autorización para contratar, el concejal Carlos Carreño. Continuemos. Estamos en el último punto. No hay proposiciones, presidente, queda agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se levanta la sesión, se cierra la misma, quedamos convocados para mañana sábado 8 en punto de la mañana. Muchas gracias a todos.